Buen día, ¿cómo andamos? Nosotros listos para empezar a recorrer nuestras chacras y, como siempre digo, acercar toda la información disponible que nos permita mejorar en el día a día. Y un dato que necesitamos en este momento, ¿cómo va a estar el tiempo? ¿Qué es lo que dice el pronóstico? Una fuerte masa de aire caluroso y seco garantiza un clima seco, escasa nubosidad y humedad de ambiente muy baja, entre un 20 y 30% por la tarde. Las precipitaciones nos esperan lluvias, los vientos predominantes del noreste con intensidad leve moderado de hasta 30 km por hora. Las temperaturas amanecerá cálido, se espera una tarde cálida en todas las zonas. La máxima prevista es de 36 grados en San Ignacio y la mínima de 20 grados en 2 de mayo. Datos aportados por el Centro de Alerta Temprana dependiente del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones. Mucha información para compartir. Recuerde que este sábado y domingo se siguen entregando tickets aquí en Posada, en la Feria Franca de Villa Cabello e Itambé Mení, en el horario de 6 a 12 de la mañana. También se está haciendo lo propio en el interior de la provincia y en aquellos lugares donde no hay Feria Franca se trabaja con los intendentes, porque en esos pueblos hay productores y a estos productores se lo va a integrar al sistema, concretamente al sistema de la Feria Franca, para que también tengan la posibilidad de generarse un ingreso más a su economía familiar, pero fundamentalmente acercar productos sanos, de calidad y a precios accesibles a la población. Ahora compartimos la agenda. Debates en torno a la soberanía alimentaria. Este jueves, en el marco de la Segunda Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria, tendrá lugar a partir de las 18 en la Facultad de Humanidades de Posadas una jornada intercátedras sobre debates en torno a la soberanía alimentaria, desarrollo socioeconómico, antropología social económica, política y economía social. Energía a partir de biomasa en Misiones, este viernes, organizado por el Programa Nacional de Forestales del INTA, tendrá lugar el 24º Seminario Virtual sobre Energía a partir de biomasa en Misiones, cuantificación de la oferta potencial de biomasa con potencial para la generación de energía y demanda actual de los sectores productivos, industriales y domiciliarios de la provincia. Generación de ideas para emprender. Este viernes en Posadas de 16 a 20 tendrá lugar un taller creativo sobre generación de ideas para emprender. El lugar Félix de Azara 2017 lo organiza, entre otros, ADEMI, Fondo de Crédito de Misiones, UNAM, Polotic y Club de Emprendedores. Jornada Campo sobre Ovinos. Este sábado en la Granja El Pajarito, en Cerro Corá, tendrá lugar una jornada campo sobre el correcto uso de vacunas y buenas prácticas de vacunación en ovinos y caprinos, presentación de rodeo sano y nueva plataforma para el armado de planes sanitarios. Lo organiza la Sociedad Rural de Animales Menores de Misiones. Decíamos que hoy por hoy los productores feriantes tienen el desafío de no solamente aumentar la producción, sino sostenerla en el tiempo. El consumo se ha incrementado en estos días notablemente a partir de esta decisión política que tomó el gobierno de la provincia de acercar tickets para la compra a todos aquellos beneficiarios de planes sociales, concretamente en la Feria Franca. De hecho, que en Oberá nos contaba Eugenio Casalaba, un dirigente histórico del movimiento agrario en la provincia de Misiones, para las 10 de la mañana ya no había más que vender. Yo creo que Misiones, el gobierno de la provincia hizo un gesto muy bueno. La verdad que en Oberá aparecieron miércoles y el sábado fue... Primero alguna duda de la gente, después charlé casi con todos, la garantía que hay que recibirlo. Y a las 10 de la mañana algunas mesas no había más producción. Entonces la gente se da cuenta que tiene que hacer más volumen. Pero también la gente del mercado, concentrado lo nuevo en Oberá, también reciben porque son feriantes que están en el mercado. Así que no sé el volumen que hubo, pero fue muy, muy bueno. Tenemos que ayudar tanto al Estado provincial como nacional en esta emergencia que nos deja el gobierno que se va. Una situación muy complicada y bueno, nosotros vamos a seguir viviendo, tenemos que seguir trabajando. Yo veía en el mercado de Oberá la cantidad de gente que viene grupalmente, no todos los días, pero el puesto está lleno todos los días, los tres días. El sueño se cumplió, yo creo que... El gobierno apuesta bien y como lo dijo el gobernador, lo dijo también antes el ingeniero Rovira, cada pueblo grande tiene que tener su mercado. Gana el productor, gana el cliente, pero la plata queda en el pueblo. La plata queda en el pueblo, eso es lo que la gente se tiene que dar cuenta, que la plata, como con la feria cuando empezó,
ya va a ser 25, como que había un recelo de los comerciantes al mes, yo pedí, no pedí, me fui a una reunión de la Cripco en Oberá y le pregunté a la gente qué opinaba. Y me dice, nos dimos cuenta que la gente compra y gasta. Y eso es la realidad, el dinero se queda, no pasa en la frontera, ni se gasta en otro pueblo, queda en el pueblo donde está la feria. Mercado Central de Misiones, estos son los valores de los distintos productos que se comercializan en este lugar. Por ejemplo, en cuanto a productos extraprovinciales, la acelga se vendía al atado de 8 kilos a 100 pesos, el ajo chico, la ristra de 50 unidades a 700, el grande también por 50 unidades a 800, la banana brasileña por caja de 20 kilos a 1000 pesos, la ecuatoriana a 1700 y la nacional a 900, todo por 20 kilos. La cebolla bolsa de 20 kilos a 300, la blanca a 350, la colorada a 600 pesos, todo por 20 kilos, el choclo caja de 4 docenas a 500, el huevo blanco caja de 30 docenas a 1.350 pesos, la lechuga repollada, la jaula de 12 kilos a 400, la manzana verde caja de 20 kilos a 1.500 y a 1.100, la roja también por 20 kilos, el morrón rojo caja de 10 kilos a 400 y a 350, el morrón verde pero por 8 kilos, la papa blanca bolsa de 20 kilos a 280, la sandía por unidad a 250, el zapallito por caja de 15 kilos a 200 y el zapallo por bolsa de 18 kilos a 600. En cuanto a los productos provinciales, la acelga por docena se vendía a 200 pesos, la cebollita de verdeo por docena a 70, la chaucha corta por bolsa de 10 kilos a 900 y la larga por docena a 350, la lechuga por docena a 180, la mandioca cajón de 20 kilos a 200, el melón cajón de 23 kilos a 900, el morrón rojo caja de 8 kilos a 300, al igual que el morrón verde, el pepino bolsa de 18 kilos a 250, el pepinillo por 10 kilos a 700, el perejil por docena a 60, el repollo color por docena a 450 y a 550, la bolsa de 12 kilos del repollo corazón de buey, la sandía por unidad a 250, el zapallito por caja de 14 kilos a 250, el zapallo por bolsa de 20 kilos a 550 y la caja de 15 kilos de zapallito zucchini a 550 pesos. Algunos de los precios de los distintos productos que se comercializan en el Mercado Central de Misiones. Momento de hablar de la yerba mate porque hubo un acto muy significativo en el Instituto Nacional de Yerba Mate que tiene que ver con este programa de certificación de buenas prácticas en secaderos y molinos. Son más empresas que se están incorporando, todo con este objetivo, ¿no?, de darle una trazabilidad a esta producción de alimento que se está imponiendo en el mundo. No solamente se consume y mucho, más allá del contexto de crisis que está viviendo la Argentina, se sigue consumiendo, se mantienen las ventas, pero en el mundo, poquito a poquito, nos estamos ganando mercado. Y de esto es lo que vamos a hablar con Raulito Romero. Buen día, Raulito. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Está bueno esto de las buenas prácticas. Sí, es interesante porque, como decías vos, tiene que ver con la yerba mate como alimento. Es decir, las buenas prácticas de manufactura abordan el proceso de elaboración de la yerba mate. En muchos secaderos y molinos particulares ya lo implementaron, pero a partir de unos años, de hace 3 años, el INIM puso en marcha también su programa de BPM. Uh-huh. Y lo que llamó la atención es que no solamente pequeños establecimientos y medianos, sino grandes también se han sumado a esta iniciativa. El INIM financia la certificación por medio de IRAM, de las normas IRAM, entonces se han sumado establecimientos. El viernes pasado, de la semana pasada, se realizó la entrega del diploma al primer molino dentro de las buenas prácticas de manufactura y a 6 secaderos. Uh-huh. Ya se habían entregado el año pasado 7 certificados a secaderos y están pendientes 12 secaderos más y otros 8 molinos y 8 molinos en proceso. Pero lo interesante de la última entrega fue que el primer molino, que es un establecimiento familiar, el establecimiento La Misión de la familia Stepaniuk, en Oberá, recibió su diploma. Y bueno, y 6 secaderos más que se están sumando a esta iniciativa que, insistimos, tiene que ver con la manipulación, con la elaboración de la yerba mate en secaderos y en molinos. Estuvimos hablando con ellos. Estuvimos hablando y también tenemos concepto del presidente del INIM, Alberto Rez, sobre este tema. Vemos. Hoy estamos haciendo nuestra yerba mate argentina, está haciendo una promoción de la yerba mate nuestra
como un alimento saludable, energizante, natural. Bueno, tenemos que responder a todo eso con la elaboración inobjetable que tiene que tener y donde el producto no debe tener residuos de ningún tipo, ni químicos, ni orgánicos, de ningún tipo. Y además debe haber un compromiso que nos va llevando cada vez más los consumidores del mundo, y se van incorporando también en Argentina, en cuanto al compromiso social que hay que tener y el compromiso con el medio ambiente. Bueno, esto también en estas capacitaciones que estamos haciendo conjuntamente con la gente de IRAM para a los efectos de que tengan estas certificaciones, bueno, estas certificaciones tienen hoy por hoy todas esas exigencias, los procesos industriales excelentes, donde aseguremos un buen producto, donde capacitemos a los trabajadores, donde cuidemos el aspecto social de los trabajadores, de toda la cadena, y también un compromiso con el medio ambiente. De eso se trata. En realidad, tuvo mucho que ver el INIM, porque uno viene escuchando buenas prácticas de manufactura desde hace mucho tiempo. Por ahí uno escucha la sigla BPM, no sabe en principio qué significa, luego se interioriza y descubre que es buenas prácticas de manufactura, pero tampoco tiene una idea tan clara de en qué consiste. Se sabe que la tendencia del mundo en general va hacia que los procesos estén auditados y controlados, pero bueno, siempre falta como que alguien que te dé un empujón, y creo que fue muy valiosa la iniciativa del INIM de apoyar y subsidiar a que las empresas, primero secadero y ahora los molinos, puedan a través del INIM acceder a esta certificación. O sea que eso fue lo que nos hizo decidirnos, digamos, el apoyo del INIM nos convenció a llevar adelante este proceso de certificación. Digamos, nosotros tenemos en el ADN de empresa ya la calidad como norte, digamos. Nos interesa mucho la calidad. Lo que pasa que el certificar te formaliza y te garantiza ante la sociedad y ante el consumidor que tus procesos están debidamente cuidados. Por más que uno tenga la intención de hacerlo de la mejor manera posible, todos los procesos, desde la cosecha, el secado y el envasado, pero ¿cómo comprobás eso? O sea, ahí viene a formar una parte de cerrar el círculo la certificación. O sea, porque el trabajo del auditor es controlar que vos realmente estés haciendo todo bien y darte el ok de que efectivamente lo haces así. Lo interesante de esto es que le estamos dando poquito a poquito trazabilidad, ¿no? Que es lo que se busca. Exactamente, porque desde que ingresa la materia prima y en algunas empresas, ya desde la plantación, desde los distintos lotes de cosecha, ya se sabe el origen de la yerba mate, y aquellos, por ejemplo, que están elaborando para una firma determinada, que por ahí hacen fazón, o los que hacen yerba mate orgánica certificada, también van procesando distintos lotes. Entonces se inicia un proceso de trazabilidad. Y después las buenas prácticas de manufactura en el secadero, que siempre fue una materia pendiente, Carlos. Claro. Por ahí los más grandes podían, pero digamos que no era una práctica habitual. Pero bueno, ahora sí, se están incorporando muchos, y después viene buenas prácticas de molinos. Y también estamos trabajando ya en campo con los agricultores, con los productores, en buenas prácticas agrícolas. Así que esto se había lanzado a principios de este año, se está trabajando. Y seguramente sobre el cierre de este 2019, comienzo del año que viene, ya van a haber algunos productores dentro del programa del INIM. Siempre aclaramos esto, Carlos, claro, porque hay particulares que lo hacen por su cuenta. Que lo están haciendo, claro. Exactamente, así que esto es muy importante. Es agregar valor, ¿no? Y además sí, porque el mercado está pidiendo saber, bueno, de dónde sale este producto, cuál es el proceso. Exacto. Y cómo llega a su vez. Sí, en un mercado tan globalizado. Claro. Muy donde, competitivo. Sí, los consumidores ya no son tanto locales, son globales, porque hoy vos podés tener el pedido de yerba mate de cualquier país del mundo, entran por internet, ven, claro, si está certificado, o sea, son las primeras cosas que por ahí se piden en algunos mercados, las certificaciones de buenas prácticas. Así que bueno, es una iniciativa que el INIM va a continuar, y que bueno,
que afortunadamente se suman, han logrado una buena aceptación de parte de los protagonistas, y esto también por ahí es positivo, porque bueno, marca que se va yendo por el buen camino. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene estamos de nuevo. Raúl Romero, aquí en Desde la Chacra. El tema tiene que ver con la producción tabacalera y concretamente con lo que ha pasado en estos últimos días, esta movilización de productores reclamando no solamente el pago de la caja verde, sino una actualización en el monto a percibir. Y por supuesto, este dinero que salió, que los productores lo recibieron, fue depositado más de 800 millones de pesos en la cuenta de cada uno de los productores. La provincia aportó con recursos propios 200 millones para que esto se pueda dar. Si bien es cierto, la Nación lo va a enviar, pero ese dinero no llegó en tiempo y forma. Por eso estamos hablando ahora con Gustavo Piñero, presidente de la Cámara de Tabaco de Misiones. Gustavo, muy buenos días, ¿qué tal, cómo estás? Buen día, Carlito, buen día a toda tu audiencia, a toda tu gente que está seguramente escuchando el programa. Te agradezco por la comunicación. Para estar aclarando algunos puntos sobre el tema de la caja verde y los recursos que le corresponde al productor esta campaña, ¿no? ¿Qué lectura podemos hacer de lo que pasó, Gustavo? Mira, Carlito, yo tengo entendido que creo que la problemática más grande se armó porque el productor realmente estaba muy necesitado, no tenía recursos para seguir subsistiendo con la luz, con el monotributo, o sea, estaba sin dinero, ¿no? Uh-huh. Tuvimos un atraso muy importante del retorno, ¿no? Conocido como FED, que viene a buscar directo al productor. Este provocó que el productor quedó varios meses, más de dos meses, sin recibir ni un centavo de bolsillo. Uh-huh. Por el tema que ya todos los conocemos, ¿no? Que Jujuy no lo firmó la conformidad en su momento, y eso trajo un atraso inminente en recursos que corresponde al retorno. Uh-huh. Sería la tercera vuelta, que corresponde 10.40, que estaría llegando a la primera quincena de diciembre, ¿no? Entonces, uh-huh, tendría que tener regalado por lo menos un mes atrás. ¿Hubo muchos cuestionamientos a las entidades gremiales? La verdad que sí, fuimos muy cuestionados por los productores. El productor por ahí es entendible que quería cobrar más caja verde. También hay que recordar que este año va a cobrar más retorno que el año pasado. Hablamos de entre 2 y 13 pesos más. Sí, disminuyó la caja verde. Eso es relativo. Nosotros siempre veníamos diciendo que el productor ya está cobrando entre retorno y caja verde, lo que da los números, entre junio y julio, 52 pesos. Uh-huh. El monto entre retorno y caja. Lo que pasó, uh-huh, que el dólar al disparar, los recursos se volcan, se tiran más para retorno que caja verde, ¿sí? Pagándose más retorno disminuye lo que sería caja verde. Claro. Entonces el reclamo del productor que quería cobrar más caja verde. Uh-huh. También fuimos muy cuestionados los gremios por los altos costos que tenemos las obras sociales. Uh-huh. Por ahí también, para aclarar un poco el tema de los gastos, lamentablemente los insumos este año subieron un montón, las prótesis subieron entre un 80-90%, los medicamentos, algunos oncológicos también subieron un 100%, entonces las prestadoras de salud hoy gastaron mucho dinero, ya sea cámara, cine, PTM, por el alto costo que estamos teniendo, ¿no? Y la inflación que tenemos durante el año no acompaña a la recaudación del impuesto al cigarrillo de este año que pasó. ¿Faltó hablar más con el productor? Yo creería que faltó más información. Me parece que ese fue un punto que erramos un poco. Uh-huh. Tendríamos que estar informados de los gastos que estamos teniendo en comparación del año pasado. Son 250 millones de pesos más en obra social, refiriéndose al monto del año pasado, ¿no? Pero eso aumenta por el mismo incremento de la inflación y la suba que tuvimos este año de los insumos médicos, ¿no? Como te digo, las prótesis hoy, que le cubrimos 100% al productor, son valorizadas en dólar. Uh-huh. Ustedes saben que el dólar está bastante alto, estando los 63. Muchos medicamentos también están valorizados en dólar.
tuvieron un 100%, las prestadoras médicas un 60%, y eso hace que los recursos productores se gasten mucho en salud y les sobre menos de bolsillo. Esta es una realidad y todos lo sabemos, ¿no? Gustavo, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos, Carlito. Un abrazo. Gustavo Piñero, presidente de la Cámara de Tabaco de Misiones, aquí en Desde la Chacra. Reconocimiento al joven empresario. Este jueves a las 19:30, la Comisión de Jóvenes Empresarios de la Confederación Económica de Misiones entregará el premio Joven Empresario. La ceremonia se realizará en Posadas, en el Salón de Usos Múltiples de la SEM. El objetivo es reconocer a aquel joven empresario de entre 18 y 40 años que hubiera sobresalido, entre otras cosas, por el desarrollo y proyección de su empresa, por incentivar la capacidad competitiva, la innovación, la creación de la riqueza y el fomento del empleo. La Ruta de la Yerba Mate en Andresito. En Andresito, promovido por la Ruta de la Yerba Mate Argentina y la Asociación Civil Productores de Yerba Mate de la Zona Norte, se realizó una jornada de trabajo con el objetivo de sumar e integrar nuevos socios y actores de esta economía en un proyecto común que una a la producción con el desarrollo y explotación turística de la zona. Está prohibido quemar. Rige la prohibición de quemar en toda la provincia, la resolución 310, por el cual se prohíbe la quema y el uso de fuego dentro del medio forestal y rural, continúa vigente. Por las condiciones del tiempo, el riesgo es alto. De acuerdo a un informe del Ministerio de Ecología, la principal causa de incendios radica en un 90% en el mal uso del fuego como herramienta de trabajo. Sistematización de caminos y aprovechamiento o manejo del agua es uno de los temas que trabaja el INTA en la provincia de Misiones. De esto hablamos muchas veces con Néstor Muraretto, que es uno de nuestros referentes. ¿Y por qué esto es importante? Porque a la comuna le significa, sobre todo, bajar sus costos de mantenimiento de la red vial terrada. Y por otra parte, al productor, bueno, conservar esa agua en su chacra, que sobre todo en tiempos en donde el clima no acompaña, hace falta y mucho. Pero ¿cómo es esta técnica? ¿Qué es lo que se trabaja? Bueno, aquí está. El agua es vida y por lo tanto debemos saber manejarla. Es lo que motiva este trabajo que viene llevando adelante el INTA con los municipios para resolver, por un lado, el problema de la transitabilidad de los caminos terrados y, por otro, hacer que el agua se quede en las chacras con todo lo que ello significa. Esta es una de las técnicas que consiste en hacer una lomada o loma de burro que se hace sobre un camino con pendiente y tiene la finalidad de frenar la velocidad del agua y que el agua ingrese al campo contiguo, es decir, a la chacra del productor o al terreno, ¿no es cierto?, que el terreno que está al lado del camino. Esto trae un beneficio, por otro lado, para el productor, porque el agua ingresa a la chacra y, bueno, le genera el beneficio, ¿no es cierto?, que en la misma agua, ¿no es cierto?, le humedece el camino, sirve para sus plantaciones. Y sacamos el agua del camino, que es la que nos produce la erosión. De acuerdo a los datos que maneja el INTA, por cada hectárea en tiempo de lluvia caen 20 millones de litros que mayormente se pierde porque se escurre, generando muchos inconvenientes, no solo en caminos, sino también en las chacras de los productores. En esta técnica lo que estamos haciendo es el lomo de burro juntamente con las sangrías y los pozos de decantación, que es donde el agua se concentra, se aquieta, sedimenta y también se absorbe. Con eso evitamos que el agua siga escurriendo, ¿no es cierto?, por una pendiente alta y erosione las cunetas, ¿no es cierto? Muchas veces también erosiona la parte de toda la superficie del camino. Después, ¿qué hay que hacer? Después de la lluvia tenemos que venir y reparar. Entonces, la idea con estas técnicas es disminuir los trabajos de mantenimiento, o sea, haciendo que el camino sea más durable, ¿no es cierto? Aparte que son técnicas amigables con respecto al medio ambiente. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo lo que es la pérdida de suelo. O sea, estamos haciendo que el agua se quede dentro de la chacra y no vaya a parar a los arroyos. Cuando hablamos que se quede el agua, estamos hablando de mantener también las vertientes, ¿no? Exactamente, porque el agua que se infiltra después va a parar a la vertiente, ¿no es cierto? Entonces, esto es un círculo virtuoso, ¿no es cierto? Así que, bueno, básicamente es eso lo que estamos haciendo acá. Acá estamos haciendo la práctica con máquinas, o sea, viales,
Pero también hay técnicas que se pueden utilizar con cuadrilla de personas, que son, se utilizan, por ejemplo, disipadores de energía, que tienen que ver con colocar elementos en la cuneta para frenar la velocidad del agua. Piedras, por ejemplo. Piedra, madera, bolsas rellenas con suelo. Que eso, esa práctica se ha hecho en otros caminos que están situados un poquito más adelante. Acá hemos elegido para hacer la práctica solamente con las máquinas viales. Por eso, la sistematización de caminos y manejo del agua se torna imprescindible, puesto que baja costos en los presupuestos de las comunas para el mantenimiento de la red vial y agrega valor en los predios de los colonos. Para muchos es nuevo esto. No es conocido. Son técnicas muy sencillas, pero por ahí hay un desconocimiento, ¿no es cierto? Por eso no se hacen. Pero bueno, una vez que está en el conocimiento, no es difícil realizarlas. Ahora, para el productor también significa un cambio cultural, esto, aceptar, por ejemplo, que el agua ingrese a su chacra. Exactamente, también por eso también hay un trabajo que se debería hacer con el productor, de hablar, para evitar, ¿no es cierto?, entrar en un conflicto. Porque bueno, muchas veces el productor piensa que el agua le va a dañar. Pero no, o sea, el tema es hablar y consensuar que es un trabajo que lo va a beneficiar. Porque, o sea, el agua ingresa a su chacra y aparte se mantiene el camino que él usa también. Claro, el agua tiene que quedarse en la chacra, si no, no hay cultivo posible. Exactamente. Y después el otro tema medioambiental también, ¿no? Que contaminamos los arroyos, ¿no es cierto? Que ese es un tema también no menor, ¿no? El control de la erosión en caminos, puentes, entoscados y zanjeos de desagües y captación de agua de lluvia y su almacenamiento debe convertirse en una herramienta útil para el productor y sus vecinos y no en un problema. Cierto es que hoy están los conocimientos y las técnicas disponibles para que así sea. Redes de Costureras de Misiones, este jueves en el Salón 2 Constituciones de la Cámara de Diputados de la provincia tendrá lugar un encuentro denominado Redes de Costureras Misioneras, potenciando las ventas textiles en el mundo digital. El objetivo es potenciar precisamente el trabajo de estas productoras en el mundo digital. Reunión técnica interinstitucional este viernes en Campo Ramón, organizado por el Instituto del Suelo Misionero, el Ministerio del Agro y el INTA, tendrá lugar una reunión sobre manejo de suelo y nutrición en nuevas plantaciones, manejo de suelo y nutrición en plantaciones en producción y presentación de la funcionalidad agroambiental y buenas prácticas agrícolas. El lugar del encuentro, la Rotonda de Oberá, Campo Ramón. Con producción y desarrollo agroalimentario, este sábado en Andresito, referentes populares y organizaciones de toda la provincia se van a reunir para debatir las perspectivas políticas nacionales y provinciales bajo el eslogan Misiones sin hambre, con producción y desarrollo agroalimentario. El lugar, el complejo recreativo UDPM. Muy bien, esto es todo por hoy. Los espero mañana, como siempre, a la misma hora para seguir charlando de estas cosas que a nosotros nos interesan y que tienen que ver con nuestras chacras. Eso sí, como siempre digo, no se vaya, quédese aquí en el 12, porque en el 12 está toda la información. Que tengan ustedes un muy, pero muy buen día. Nos vemos.